comprar por un carro, porque eso es pasajero. Que no nos dejemos comprar por una casa quinta, porque eso es pasajero. Que no nos dejemos comprar por un título, porque eso es pasajero. Lo que sí es eterno es la vida eterna que nos ofrece el Señor. Y desde aquel entonces, mirando la imagen del Nazareno, llevando la cruz, a Jesús también le tocó llevar en la cruz el dolor del apóstol que lo traicionó. Y no era que lo amaba mucho, hijo. Lo amaba, Jesús Nazareno lo amaba hasta tal punto que era el tesorero de los apóstoles. Le daba responsabilidades grandes. Pero qué importante cuando el Señor le da un don, una responsabilidad grande y uno no valora. Cuando uno le da una bendición grande y uno no la valora. Cuando el Señor lo llama a uno un ministerio y uno no lo valora. Cuando el Señor lo llama a un apostolado y no lo valora. Cuando te invitan al cursillo y tú no lo valoras. Cuando te invitan a la Legión de María y tú no valoras. Cuando te invitan a servir en el apostolado de los nazarenos, tú no lo valoras. Cuando usted te invitan, querido joven, a prestar servicio en algo para gloria de Dios y tú no lo valoras. Cuando te invito, mi querido fiel, a formar los grupos de familia y usted no lo ha valorado tanto a ti, tanto así que aquí hemos sido los pioneros en formar los grupos de familia y aquí no le han prestado atención. Claro, es que le voy a decir cuál es el problema, es que nosotros somos pobres. ¿Cómo está la parroquia de los pobres? Por eso no la valoro. Pero el detalle es esto, hijos. ¿Cómo un hombre se dejó convencer por 30 monedas de plata? ¿Y quién le, que le diga para qué le sirvió ese dinero? Para nada, para llevarlo a la horca. Él mismo se ahorcó. El enemigo mismo lo llevó a ahorcarse. Entonces la ambición, por eso que dicen nuestros abuelos, la ambición rompe el saco, padre. Y es verdad, la ambición rompe el saco. No todo se compra con dinero, hijos. No todo se compra con belleza. No todo se compra con poder. No todo se compra con maldad. Conocí personalmente a unas personas muy famosas que su esposa lo tenía a punto de brujería. A punto de brujería. O sea, no había amor de verdad ahí. Y el día que se le murió el brujo, hasta ahí se acabó la brujería. Y se fue ese hombre y se separó porque ahí no había amor. No todo se compra con brujería ni con maldad. ¿Qué hacemos, padre? Orar, hijos. El camino que nos queda en esta semana es orar mucho. El camino que nos queda en esta semana es arrepentirnos de nuestros pecados. Pero arrepentimiento de verdad. No lo hagan para que yo lo diga a ustedes que santos se ven. No, hagámoslo para agradarle a Dios. ¿Qué camino nos queda, padre? Convertirnos. ¿Y para qué es convertirnos? No volver a repetir los mismos errores. ¿Qué más camino nos queda, padre? Reparar. Si yo hice un daño en mi vida, reparar. ¿Quién es, padre? Ustedes y yo también. Si yo he hecho algo como sacerdote, tengo que reparar. Pero ustedes también lo tienen que hacer.
Porque eso es muy fácil, ¿no? Cometer un error, pero también es de valiente decir, reconozco mi error, perdóneme. Qué metida de pata la mía. Eso es de valientes también. Y esos valientes son los que ama a Dios. ¿Qué más nos queda, hijo? Reparar. Tenemos que reparar. ¿Qué más nos queda en la familia? ¿Qué nos queda en la familia? Estas cositas que le voy a decir. Que en la familia reine la oración. Las familias que no oran todos unidos, por eso siempre están divididas. ¿Qué más queda en la oración? Arrepentirse. Que se haya arrepentimiento en la familia. ¿Qué más queda? Convertirnos. Que haya conversión en la familia. ¿Qué más queda? Reparar, hijos. Que haya reparación para que sanen las heridas de los errores cometidos. No podemos cometer el error que cometió el mismo Judas Iscariotis cuando le dijo al sumo sacerdote, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Y entonces mire, el Señor nos enseña para que nosotros no cometamos el mismo error. Dice, Jesús estaba sentado con los doce mientras cenaba y le dijo, les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron tristes y empezaron a decir uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Y Jesús dijo con claridad, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregar. Pero mire lo que dice el Señor del que lo iba a entregar. Ay de aquel a quien por el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido, hijos. Por eso es que le digo que Judas Iscariote está en el infierno. Entonces Judas Iscariote, mire cómo es el diablo, para que ustedes se den cuenta cómo engaña el diablo. Judas Iscariote, el que lo iba a entregar, con su cara así de que no parte un plato, se le acercó al Señor y le dijo, ¿acaso soy yo, maestro? Yo imagino que hasta le sacaría musiquita. Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. Jesús no quiere que hayan más Judas Iscariotes. Es amarga la traición, padre. Uf, que así que. Tiene sabor amargo. Y más cuando le maten a uno puñaladas traperas. Duelen, ¿no? Así le duele a Jesús. Cuando nosotros no lo tratamos como debemos tratarlo. Así como le duele a usted. Y a usted lo han traicionado, padre. Hace poco me acabaron de meter dos. Casi me dejan sin respiración. El que menos yo creía. Los que menos yo creía. ¿Están aquí? No, no, aquí no están. Dos puñaladas traperas me metieron. Quedé así. ¿Y dónde usted agarró fuerza? Ahí frente al Señor. Dije, Señor, deme fuerzas. Deme fuerza, Señor. Qué puñaladas tan traperas. Si entiendo el dolor cuando tú llevabas la cruz. No traicionar. Prohibido volver a traicionar. Ese es el mensaje. Prohibido volver a traicionar. Abrir el corazón a Dios y no crucificarlo más, hijo. Ya está bueno. Muchos niños muertos,
triste saber que morir unos niños por las bombas lacrimógenas que lanzaron de los helicópteros. Uf, eso duele mucho. Niños recién nacidos muertos a causa de ese gas. El que tenga oídos para oír. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la comunión de los santos, la resurrección de los muertos en la vida eterna. Amén. Otro mensaje que nos sale de esta reflexión: prohibido alejarnos de Dios para no cometer el pecado que cometió Judas Iscariote. Prohibido alejarnos de Dios. Que cuando usted le entre el desaliento, entonces usted va a decir: prohibido alejarme de Dios, porque no puedo cometer el mismo pecado que cometió Judas Iscariote. El que tenga oídos para oír. Vamos a escuchar con mucha atención hoy estas peticiones que ofrecemos al Señor. En que Cristo presentó al Padre súplicas y oraciones, con ardientes lágrimas rogamos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que por amor a su Hijo se digne también escuchar benignamente nuestras plegarias. Digámosle todos con gran confianza: roguemos al Señor. Te lo pedimos. Te lo pedimos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que la purifique plenamente con la sangre de Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los pueblos del mundo, para que por medio de la redención de Cristo venga a ellos la paz y la salvación, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que participan en la pasión de Cristo mediante la enfermedad y la tribulación, para que Dios les dé fortaleza y valor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que por medio de la pasión y muerte de Jesucristo lleguemos a la gloria de la resurrección, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Atiende, Señor, a las súplicas de tu pueblo, para que lo que no se atreve a esperar por sus propios méritos lo alcance por la pasión de tu Hijo. Venezuela, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada una de nuestras necesidades, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones que estamos encomendando, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de ustedes, hijos, que estos días han hecho sus ofrendas desde lo mejor de su corazón, especialmente aquel que lo ha hecho de todo corazón, que el Señor la reciba. Que el Señor te bendiga, hijos, y que siga sembrando muchas cosas maravillosas en tu corazón, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y pido por los que murieron en Mocoa, pido también los que murieron allá en Siria, en Egipto, los que han muerto aquí en Venezuela. Pido también al Señor que nos cubra con el poder de su preciosa sangre,
roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Que sane nuestras heridas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre Celestial, toda esta necesidad que te ofrecemos por Cristo nuestro Señor. Por nuestros fieles difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Brilla para ellos la luz. Descanse en paz. Amén. Continuamos la Eucaristía. Queremos darte a tu de la tierra el trabajo del hombre que le sumó a tu generosidad. Ahora te presentamos, Señor, nosotros, Padre. Bendito sea por siempre. Como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Del Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria en su nombre y para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos. Concédenos la gracia de traducir en una vida de amor y de obediencia a tu voluntad el misterio de la pasión de tu Hijo que estamos celebrando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque se acercan ya los días santos de la pasión salvadora y de la gloriosa resurrección de Jesucristo nuestro Señor, en los que celebramos su triunfo sobre la soberbia del demonio y recordamos el misterio de nuestra redención. Por eso con los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Yeah.
vengamos al momento sagrado, hijos. Nos colocamos de rodillas y a pedirle al Señor con alma, vida y corazón. Prohibido traicionar, hijos. Prohibido alejarnos más de Dios. Porque Judas se alejó de Dios y por eso lo traicionó. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Todos. Jesús, que se escuche en el cielo. El Señor vive. Jesús, el Señor vive. Jesús, el Señor vive. Jesús, el Señor vive. Él vive. Él vive. Vive. Vive Jesús. El Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación, reparación, conversión, arrepentimiento de todos nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Amén. Y los pecados de Venezuela. Los pecados de Amén. Venezuela. Amén. Y los pecados de esta frontera. Los pecados Amén. De esta frontera. Los Amén. Pecados de Colombia. Los pecados de Colombia. Amén. Amén. Los pecados de toda la humanidad. De toda la humanidad. Amén. Amén. Que nos perdones para siempre, Señor.
hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Nos ponemos de pie, hijo, por favor. Si fue padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo, Monseñor Mario del Valle Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a todos los fieles difuntos que estamos encomendando. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Recuerda a nuestros seres queridos que encomendamos y que formaron parte de esta parroquia y que formaron parte de nuestra familia y aquellos que siempre se destacaron en su testimonio. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Y aquellos que se alejaron tanto de Dios para que tú los perdones, dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Los que murieron en Mocoa, en Siria, en Egipto, los que han muerto en Venezuela, los que han muerto en todos estos desastres naturales, dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos y a todas las almas benditas del purgatorio, y especialmente de aquellas que nadie se acuerde de orar por ellas, y a quienes llamaste a este mundo a tu presencia, concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, que junto con San José y los arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael, todos los ángeles y arcángeles, santos apóstoles Pedro y Pablo, todos los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios nos ha unido, hijos, y fieles a la recomendación del Señor, nos atrevemos a orar la oración que el mismo Cristo, nuestro Señor, nos enseñó. Decimos todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuya es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hijos. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso me los bendiga. Que sea en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como hermanos, démonos fraternalmente la paz.